lloró el ciego Nico. El gobierno de Querétaro fue un gobierno que dejó gravoso para el patrimonio provincial, un gobierno que dejó a la provincia más endeudada que lo que estaba. Cuando asume, acude a una herramienta inadecuada, comienza a tomar empréstitos a fin de paliar determinadas situaciones económicas, a tapar agujeros económicos, pero empréstitos por la suma de cerca de 160 millones de pesos, que en aquel entonces, no se olvide que la coparticipación de Santiago del Estero era alrededor de 30, 35 millones de pesos, entonces toma un empréstito de 158 millones de pesos, creo que la memoria no me falla, que genera una deuda pública impresionante. Entonces, cuando el gobernador, cuando el interventor, el ex interventor se retira, vuelve a la normalidad institucional la provincia del gobernador, el doctor Carlos Juárez, se encuentra, la actual, en aquel entonces, las autoridades provinciales, con una provincia sumamente endeudada, tremendamente endeudada, y endeudada, mal endeudada. ¿Mal endeudada en qué sentido? Con distintos organismos, creo que alrededor de 5 bancos en los que habían prestado dinero, con distintas tasas de intereses, con distintos vencimientos en cuanto del pago de cuota tanto de interés como de capital. Lo que es más grave, ese endeudamiento se hizo pasando por alto una norma constitucional de la provincia que establece que en el supuesto la provincia es responsable en la medida que los actos administrativos del interventor federal se lleven a cabo en un todo de acuerdo con la normativa de la Constitución de la provincia de Santiago del Estero. La Constitución de la provincia de Santiago del Estero de aquel entonces estableció un tope de un 25%, que el endeudamiento no podía superar el 25% de la coparticipación federal, por una parte. Y en segundo lugar, no podía tomarse créditos para refinanciar obligaciones preexistentes. Sí, para cancelar obligaciones, pero no para refinanciar. ¿Qué es lo que terminó haciendo Schiaretti? Con